Buenos días, hermanos. Muy buenos días a todos. Espero que estéis bien. Hoy estoy un poco rarete, hermanos. Buah. Hoy me encuentro algo rarito. Voy avisando. He dormido muy bien. No sé, es raro. Situación rara, hermanos. ¿Cómo estáis vosotros? ¿Cómo habéis dormido? ¿Cómo habéis descansado? Buenos días a todos. Buenos días, Nimsito, Alba, Ochorroe, Albemonte, Alvaroa, Medina, Bernabélez, Viragamer, Borja, Curtez, Don, Dante, Delta Cruz, Der Justo, Don Firmi, Dab, Fabri, Froth, Ferran, Hugo, Limati, Josué, Juanjo, Keilio, Morenillo, Mercis, Pablo, Poleo, Roba, Richard, Rulo, Rioflan, Seba, Segopep, Snow Lungs, This is Unreal, Tipi, Trippi, Ustolimo, Vermo, Thunderblacky y Cero Silvia. Hoy os he nombrado a todos. Y buenos días a Poñi, que parece que no lo he nombrado, estaba leyendo la lista. No estás en la lista, lo siento. ¿Por qué no estás en la lista? A mí no. Pero, o sea, ¿no estaréis en la lista? ¿No estáis, Fran? Fran 11, sí, Fran, joder, buenos días. Hay algunos que no estáis. No, hombre, os he intentado leer a todos los que estabais. Es la realidad. ¿Y qué pasa esta partida? ¿Hay alguien jugando ya su Ari? Este tío está jugando ya su Ari. Voy a intentar ir full losing, ¿no? Me imagino. Este tío está jugando Ari Yasuo, por tanto no lo puedo jugar. Y desde aquí tengo que forzar algo. No sé el qué, pero tengo que forzarme algo. Porque cuando vas losing en early game y pierdes mucha vida en early game, tienes que buscar forzar algo. Eso es así. Tengo espada y cinturón. Tenemos que intentar buscar forzar algo. Un Jonarin de Arusel, un algo. Puede ser piar ese 3 y jugar en torno a Felios. Fuck. Tiene pinta de top 8 esta partida, que no veas. Duelista Sivir Yorick. Joder, Elías, tiene la gente, tú. ¿Estás malo? Ahora os cuento, hermanos, un segundo.
esto no me lo paso, tú. Joder. Vale, sí, me lo paso. Estoy pensando que cojones podemos rerolear. Imagino que es jugar. Pues no tengo ni idea. Ahora me dan ítems de daño mágico. No tengo ni la más remota idea de lo que podemos jugar. Exalted Diana. ¿Qué cojones podemos jugar? Tenemos Sojin Morello. Tenemos que jugar en torno a Sojin Morello, yo diría. O sable pistola blue. Jugamos a Ari. Tenemos que rolear al 7, eso está claro. Esto es una tremenda derrota. No tenemos arcos. Aquí una movida de economía me vendría muy bien. Soy Morello, yo juego Morgana. Puedes jugar Moragana, puedes jugar unas cuantas cosas, sí. Entonces, coger Mártir. Tojana, yo creo. Estoy pensando en jugar Yone, sinceramente, pero tampoco tengo muy buenos ítems de Yone. Y la gente va tremendamente fuerte. Pero tremendamente fuerte. Tremendamente fuerte. Si tienes para Lune, podría ser. Buenos días a todos, hermanos. Disculpadme, ¿eh? Yo hoy me he levantado un poco rarete. Lilia. Creo que tengo que tirar por aquí. Creo que tengo que tirar por aquí. Hacer sable pistola. Hacer blue buff. Jugar en torno a invokers. Lilia. Tengo que hitearla. Movida este, tengo que hitearla ahora. Es la historia, que tengo que hitearla ahora. Porque si no la hiteo ahora estoy muerto. Aquí hay una Lilia, no hay Lilias, hay lágrima. Epa, ¿por qué me he ido para allá? Quiero hacer sable pistola, blue buff en Lilia. Hay que jugar en torno a Lilia. ¿Qué necesito? Necesito Nico. Tu bardo, Tam Trench, tal vez. Necesito estabilizar de alguna de las maneras posibles. Puedo jugar Syndra también. Puede ser Syndra.
Te dejará más opciones abiertas, creo. A ver, esto tiene una pinta de top 8 que no veas. Es que no puedes jugar Lucian sin un camino claro. Es algo que estoy viendo yo ya mucho. Ocho rerolls gratis, esto es bueno. Muy bueno. Voy a jugar. Quiero jugar a Mumu 3 con Syndra y Arcanist. Está claro. Eso está clarísimo. Qué pena que... ¿Me ganas? No. A ver, ya está bien. Ya está bien que ganemos ahora, ¿eh? Ya está bien. Una wey. Tal vez quitar esto y jugarlo sin Fated. Le he mandado Thresh. Ahí hay un Thresh. Vale, tengo Syndra 2. ¿Qué ítems más malos, Dios mío? Tengo que esperar. Podríamos hacer Spark, pero esa doble Spark y cojones ahora con ella. Tiene que ser Giant Slayer. Pregunta es, ¿hay alguna forma para...? ¿Hay alguna forma viable, posible para no morirnos? Es mi pregunta. Syndra 2. Faltaría una Mumu. Salvage Bean, Teaming Up. Tal vez tengo que hacer Salvage Bean. Hostia, ese God. Y seguir roleando. Vale, ahora ya no. Con eso hago esto aquí. Y le voy a hacer esto aquí también. Y después lo quito. Lo que me salva esta partida es que me den una Lissandra. No me han dado Ahri porque no existen las Ahris esta partida. Porque hay un Pau con Ahri al 3. Entonces eso me complica bastante la partida. Es la realidad. Buenos días a todos, disculpadme porque tenemos aquí una partida bastante complicada. Me ha salvado bastante el Salvage Bean, que me ha dado un Rabadon y el Rabadon ese me da muchísimo, pero muchísimo, muchísimo. A lo mejor puede ser un top 5, no lo sé. Pregunto. Hostia, que me gane este tío, es terrible. Hostia, qué mala suerte, cabrón. Vale, pues a lo mejor no es un top 5, ¿eh? Aviso. Algo de... Uy, qué bueno es esto, cabrón.
Vale. Qué pena, que no me hayan dado Ari. Esto es Amumu 3 ahora. Y tiene que haber Lissandra. En Siente Arusela y Lissandra estamos bien. Y bueno, buenos días. Me he clavado un top 1 con 7 mentiras con Tomo al 3. Uf, la partida, la trompo de Tomo al 3 sabía que te voy a gustar también. Pues ya sabes, tío, a jugar reros de Trostes 1, Trostes 2 y a tomar por culo, bro. Bro, no me han dado Ari. Estamos jodidos. Por un pau con Ari 3. Este tío le debería ganar, en mi humilde opinión. En mi tremenda humilde opinión debería ganarle. ¿Me salva Set? ¿Me salva Set o Lissandra en carrusel? Una de esas dos fichas me salvan. Si no hay ni Set ni Lissandra. Si no hay ni Set ni Lissandra, no sabría qué hacer. Hostia, tío, perder la ronda de antes ha sido terrible. Porque ahora esto es una Mumu 3, que es muy bueno. Vale, Lissandra, déjamela, porfa. Vale, me deja Lissandra. Esto es God. Esto es Godi. Esto es Godi. Por esto es Amumu 3, quito esto, meto Zoe, que es el sexto Arcanist. Y el ítem es una P, que está bastante bien, de hecho. Vale, se puede remar, hermano. Se puede remar, creo, ¿eh? Creo que se puede remar. Pues hago esto, hago esto. Y tenemos esto así. Y le voy a hacer un sable pistola aquí. Y después le quito los ítems y se los vuelvo a poner. Creo. Esto ya no lo quiero. Esto tampoco. Esto tampoco. Esto tampoco. ¿Hago el sable pistola o me espero al encounter? Si veo que puedo perder la ronda, la hago el sable pistola en Amu. No debería perder esto nunca. Me estás comparando un. Tengo Amumu 3, tengo muchas cosas. Tenemos que empezar a ver dónde colocar la. La sinvergüenza de la Lurz. Puede ser sanguinaria. ¿Qué puede ser eso, tío? Morelo. ¿Algo de bailar? Vale, algo de bailar. De puta madre. Esto me viene muy bien. Ari, where are you? Pues no está, no está. ¿Qué pasa, Jordi? Buenos días a todos. Buenos días, Poñ. Buenos días, Fran. Buenos días, Tobits. Buenos días a todos. Disculpadme, tío. Oye, tío, o sea, la verdad es que estoy teniendo unos días un tanto extraños, si os soy sincero. Tanto extrañetes. A ver, ¿qué es esto? Ítems. Necesito ítems defensivos principalmente. Esto mismo. Diclao. ¿Una Warmog? No hay Warmog. No, bro, no se da tires a ese, tía. No me lo puedo creer, se da tires a ese, tía. ¿Otra? Hostia, hemos remado, ¿eh? Hemos remado muchísimo, pero ese tío es inmortal. No tan inmortal, no tan inmortal. Voy a perder economía por esto, creo. Otra Syndra. Otro ítem. Sojin. No me lo pienso. Estos son estos tres ítems que necesitamos. Esto tiene que ser algo así. Vale. Y subimos y te metemos. Deberíamos meter Fated en un futuro. Necesitamos la puta Ari. Está claro.
Y aquí necesito un static o una titánica. Pero es titánica. Aquí. Vamos a ver qué tal. Vale, vamos fuertes, ¿eh? Vale, vamos fuertes. Sí, señor. Me da miedo este pavo. Vale, sí, derecha, izquierda, derecha. O sea, el tanque está en medio. Izquierda, izquierda. A ver, mientras sea un top 5 esto, un top 6, estoy bien, porque tenía pinta de top 8. Sinceramente, mi posicionamiento es el perfecto. Porque le meto al Shen eso. Y ahora ahí. O sea, le enchufo un palizón de la hostia. Lisandra, dame ítems, dame algo, tía. No me has dado nada, Lisandra, tía. Me podría haber dado ya dos ítems, un doble guante o algo así. Bomba. No he hecho nada, tío. Y no he hecho nada, tío. Tal vez esto es mejor. Tal vez no, esto es mejor, 100%. Cuatro porcelanosas aquí. Reducen mucho más daño. 35% de daño reducido. Este tío va a reducir cosas, eh. Aquí vuelve a estar a la izquierda. Aquí vuelve a estar a la izquierda. Y ahí es en medio. Solo estoy mal posicionado si por todo esto aquí contra uno. Que me toque. A ver, un Garen. Sí, mira, vaya, estamos bien posicionados. Porque el Thresh lo mandó a su casa. Pero este tío va fuerte. Es verdad que la ulti ahí de, de Lissandra los desposiciona mucho y le jode mucho. Y mira dónde está mi Amumu ya. No sé si es suficiente. La Lissandra lo ha sido todo. Lissandra con triple ítem. Hace muchísimo daño con 6 tal. Eso sí, mira, primer ítem que me da. Primer ítem que me da la Lissandra. Hostia, emblema porcelana. Si me dejan eso, es top 1. Si me dejan ese emblema porcelana, es top 1. Ahí, mítico, no quiero. QSS, hay static. El static después de la porcelana sería lo mejor. Vale. Pues no hay nada. Diente de Nashor está bien. Diente de Nashor aquí. Imagino. Diente de Nashor aquí. Y aquí imagino que es subir. Meter un Wurong. Otra Lissandra. Lisandra al 2, esto es GG, ¿eh? Hostia, vale, no es GG. Vale, no sabía. Claro, la gente también juega. La gente también juega, sí. Hostia, sí juega. La movida es que esa Mumu cae, ¿eh? Sí, no, imagino que sí. O no, no cae, ¿no? Esa Mumu no cae, ¿no? Qué pena que no me han dejado la espátula cerámica porque podía quitar así, podía meter otra cosa.
La espátula cerámica tiene pinta de importante. Esto es total. Vale. Esto es gordo. Y metemos esto que nos da vida total. Eso es gordo, 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 hermanos, ¿eh? Aviso. Aviso a navegantes. Estoy muy bien posicionado. La Lisandra se lo tira a este pavo. Y mi luz imparta sobre ti, sobre quien tiene que impartar, que es lo importante. Aquí la puta es que... Bueno, pero tenemos un doble sable pistola y mucho daño. Pero fijaos la luz, qué buena. Dame ítems, Lisandra, tía. Un ítem. No me da mierdas, no me da ni mierdas. Oye, vaya trompo, nos hemos montado, ¿no? Así de... De la nada, mira, Shedos, de puta madre. No tengo rumbo, solo me salva Lisandra 3. A ver, hermano. Yo sabía perfectamente que teníamos que rolear al 7 mucho oro y hitear o una cosa o la otra. En este caso, pues hemos hiteado Syndra y nos hemos movido por ahí. Ese Amumu es God. Nos han dado muchos Amumus, también nos ha venido bien eso. Y se ha notado, se ha notado. Se ha notado que había un camino. Y ese camino había que cogerlo. Ítem. Puede ser ítem aquí. La pregunta es... ¿Cuál es mi objetivo de partida ahora, no? Esa sería la pregunta. Blue Buff aquí no es muy bueno, la verdad. Se lo va a meter 3 CC. Estoy en posicionar contra el del Shen. Contra el del Thresh también. Este tío ya tiene Aphelios. Pero fíjate que... A ti le hace mucho daño y se recupera mucha vida, es la historia. Se bugueado. Pero este, fíjate dónde estoy. Este, fíjate dónde estoy con la Lisandra esta, tío. Dame un ítem para... Perfecto. Full CC. Me la pela. Full CC. Syndra 3, ¿no? Creo que ahora es irme. Sinceramente, creo que... Lo que tengo que buscar a ti es irme. Irme al 9. Si tú ganas la partida, o sea, irme al 10. Diría que puedo llegar al 10 en alguna de las situaciones. No en muchas, ¿eh? Esto es un Nautilus 2, que por esto tiene que entrar. 100% si tiene que entrar esto. Mucho CC esto. Sinceramente no me da una mierda. Después es subir y meter set. En el caso en el que pueda subir. Y aquí ya estáis viendo que como ya nos hemos enfrentado a esos. Aquí es esto a ti. Y esto a ti. Efectivamente. Cogemos a este tío que es su tanque principal. Lisandra no se tiene que mover. Por eso le has metido a este. Eso no estaba dentro de los planes. Y se buguea ahora. Y se ha vuelto a buguear. Ah, no, la tiro detrás. ¿Qué? Cojones. Yo le meto toda la trompa a este pavo también. Partidita low roll. A ver, no esto haya sido una partida de low roll. Ha sido una partida bien jugada, hermanos. Una partida de top 8 que la hemos salvado. Este es el más peligroso, ¿no? Con 7 Ghostlies, con esto Ghostlies y pegar y no veas. Esto es lo más peligroso que hay. También te digo... ¿La ha vendido? Está buscando que hay en 3. LOL. Pues GG's. Lo encontraste. Mira el 3, ¿dónde está? Toma. Vale. Hostia. Me la ha reventado. Toma, tú no te mueves.
Tú no te mueves de ahí, sin vergüenza. Al final top 5 no era. La verdad es que no parece que sea top 5, ¿no? Puede ser top 2 o top 1. Dependiendo del posicionamiento y de cómo lo hagamos, va a ser uno u otro. No sé si me explico. Vale, se ha cambiado. A una malas creo que podemos subir. Tengo 41 de vida, no me mata en dos ni de coña. O sea, podemos subir y meter esto, que nos aporta muchísimo. Pero muchísimo es muchísimo. En el caso en el que no ganemos. Pero como le paso toda la mierda, cabrón.